So in lesson eight, the big idea is to make the children understand that it's easy and fun to identify birds based on their appearance, their sounds, and their behaviors. At the end of this lesson, the children should be able to describe field marks using the correct names of the body parts, and determine why field marks are important in identifying birds, and to recognize and name several common birds in the neighborhood. ¿Quién ha visto o encontró? ¿Quién tiene uno que observó y sabe cuál es? Así, igual, igual, igual. Ajá. Está bien. ¿Chestnut head and normal head? ¿Es posible? Ok, depende por la luz a veces. White ruff's men. En su cuaderno. Palomas. Es este, ¿verdad? Es para mostrar como una galería por la pared o algo, no sé. Tenemos diferentes colores. Tenemos fotos pequeñas de los pájaros que van a trabajar. Algunos necesitan cambiar y lo siento mucho a estas personas, pero en serio, Allison y yo pienso que mejor si tiene pájaros que son común a este zona. ¡Papi amarillo! Que podemos poner por la pared o después en su casa. Este no es para copiar. Comprenda. Dos semanas vamos a presentar todos al resto del grupo y vamos a ponerlos como una galería por la pared. Yo preparo como un tour de este de eBird, la página por el internet, okay. Y vamos a ver los diferentes, vamos a chequear uno para ver, hay más de este, y si ustedes quieren más tarde, hay algunos que son muy interesantes, de, especialmente porque pertenece a esta zona, hay mapas que notan dónde pueden encontrarlos. Su ave es muy importante. Nombre científico también. Pueden dibujar uno más grande si quieren. Usted va a escribir la información que usted piensa que es lo más importante. También. Andrés sacó información del internet. Que él sabe que él va a tener en él. Este. Muy bueno. Pecho. Pecho. Muy pecho, panza, muy bien. Esta parte aquí tiene un nombre específico, es la parte que es mulo. Es exactamente donde está la mulo. Mulo. Lado. ¿Qué? Esta parte tiene un nombre específico también. Bien. Bien. Esta parte ustedes saben. La pata. Patas. Esta parte ustedes saben, ¿verdad? Hola. Hola. Este tiene un nombre. Es parte de... Es pulso. Es parte del pie, pero es la parte de arriba. Mulo. Ante pie. Blanco. ¿Qué piensa este? Excelente. ¿Y esta parte? Es la espalda, pero se llama manto. Este tiene un nombre específico también. Rabadilla. Colores amarillo y café. En la cabeza tenía como unas marcas, como unas líneas. El ojo era un anillo. La cola era amarilla y el ala era café. Gallos.
Thank you.